Sylvester. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplido y por otro el sabor amargo de haber perdido, bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este ataque, en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del estrecho. Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a Puerto Argentino. Las batallas eran cada vez más encarnizadas. El ejército británico debía lidiar con las tropas argentinas apostadas en las islas. Los ataques certeros de la aviación y con el clima, que día a día se volvía más frío. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de cuatro Skyhawks A4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra enderezar su A4, aunque no pudo evitar la colisión contra el mástil de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. Su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A4Q navales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude recorrer bien pegado al terreno en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser al cordón muy, muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que descender para poder ir hacia la altura de lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol despejado y el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que estaba, que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez en vez de apuntar nos tiraba también. Inmediatamente que entramos a la bahía, empezaron a tirar. Y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba más cerca de la entrada a la bahía, puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como blanco, porque era un buque grande de tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones porque tiraban de todos lados y salieron dos disparos y se me trabaron los cañones. Así que me quedé con la bomba, ¿no? Veo que desde la proa del buque sale una especie de bengala que reconozco que era un misil, y el misil era un SICAT, que venía en forma así errática hacia mi avión. Hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por el costado así de la cabina. Pero evidentemente el misil ese me había sacado en la corrida de puntería.
que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas y evidentemente mi salva fue larga. Habían borrado las matrículas de los buques, así que se veía un buque gris clarito sin poder identificar qué buque era. Cuando paso lanzo, bueno, eran 2.000 libras de peso que largaba en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que suba y cuando miro adelante estaban tirando de todos lados. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado, digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros dos pilotos que escucho en la frecuencia. Se los escuchaba contentos porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema. Cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las 2.000 libras de bombas, revienta una cubierta en el aterrizaje y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta y, bueno, fue una eyección fallida. Termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros, tenía la pista delante, me dicen que aterrice del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterrice del lado derecho nuevamente, reafirman y bueno, cumplo esa orden de aterrizar sobre el lado derecho y en la carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, el tren principal de la nariz y sin la cabina. No sabíamos nada de los tres primeros y su bizarreta que acababa de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a Puerto Argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza para nosotros eran los misiles tierra-aire y las patrullas de Harrier. En la última oportunidad que tiramos sobre Montequén, el radar nos avisa de que se estaban acercando una patrulla de Harrier y nos fue dando las posiciones relativas. O sea, nos avisa que estaban a 25 millas, nosotros hacemos el tiro, realizamos la maniobra evasiva. A partir de allí le damos al avión la máxima velocidad posible, ¿no es cierto? Vemos que se acercan hasta 20 millas y luego empezamos a perder, digamos, a ganar distancia con respecto a los Harrier, con lo cual esa fue una, digamos, una amenaza concreta que no llegó a acercarse a la distancia de tiro. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. En el continente, los dos Super Etendard de la Armada Argentina preparaban los misiles AM-39 Exocet para un segundo ataque sobre la flota británica con un rumbo de acercamiento diferente para lograr una mayor efectividad. Los británicos tienen certeza que los aviones aparecerán desde tierra, pero los radares no pueden detectarlos. A las 15:20 horas surgen dos A4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A4B lanzan su armamento.
una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Lynx y luego cae al agua. Logra enderezar su A4, aunque no pudo evitar la colisión contra el mástil de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. La bomba continuó su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A4 Cunavales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude recorrer bien pegado al terreno en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser al cordón muy, muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que descender para poder ir hacia la altura de lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la Bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol despejado y el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que estaba, que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez en vez de apuntarnos tiraba también. Inmediatamente que entramos a la bahía, empezaron a tirar. Y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba más cerca de la entrada a la bahía, puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como blanco, porque era un buque grande de tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones porque tiraban de todos lados y salieron dos disparos y se me trabaron los cañones. Así que me quedé con la bomba, ¿no? Veo que desde la proa del buque sale una especie de bengala que reconozco que era un misil, y el misil era un SICAT, que venía en forma así errática hacia mi avión. Hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por el costado así de la cabina. Pero evidentemente el misil ese me había sacado en la corrida de puntería, que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas y evidentemente mi salva fue larga. Habían borrado las matrículas de los buques, así que se veía un buque gris clarito sin poder identificar qué buque era. Cuando paso lanzo, eran 2.000 libras de peso que largaba en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que suba y cuando miro adelante estaban tirando de todos lados. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros dos pilotos que escucho en la frecuencia. Se los escuchaba contentos porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema. Cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las 2.000 libras de bombas, reviento una cubierta en el aterrizaje y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta. Y bueno, fue una eyección fallida, termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros,
tenía la pista adelante. Me dicen que aterrice del lado derecho. Le pregunto por qué. Me dicen que aterriza del lado derecho nuevamente. Reafirman y bueno, cumplo esa orden de aterrizar sobre el lado derecho. Y en Silvestre. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplido y por otro el sabor amargo de haber perdido, bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este ataque, en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del estrecho. Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a puerto argentino. Las batallas eran cada vez más encarnizadas. El ejército británico debía lidiar con las tropas argentinas apostadas en las islas. Los ataques certeros de la aviación y con el clima, que día a día se volvía más frío. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de 4 Skyhawks A4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra... La carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, el tren principal de la nariz y sin la cabina. No sabíamos nada de los tres primeros y su bizarreta que acababa de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a puerto argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza para nosotros eran los misiles tierra-aire y las patrullas de Harrier. En la última oportunidad que tiramos sobre Monte Ken, el radar nos avisa de que se estaban acercando una patrulla de Harrier y nos fue dando las posiciones relativas. O sea, nos avisa que estaban a 25 millas. Nosotros hacemos el tiro, realizamos la maniobra evasiva. A partir de allí le damos al avión la máxima velocidad posible.